Yo empecé a trabajar con esto hace 2 años y medio, debido a mi discapacidad, amputación de los dos pies, pero no me gusta quedarme quieto, me gusta trabajar y ayudar algo en la casa y para los pasajes a las citas. Yo empecé haciendo pequeñas repisitas, dañando las primeras tablitas, como se dice, y va uno puliéndose poco a poco. La madera prácticamente es desecho que deja las carpinterías o de las cajitas que viene la papaya o las frutas. También las consigo por ahí y eso hago un reloj. Serrucho, segueta y lija, pulir con una pulidora. Ya nada. Yo tenía la idea de los relojes por... Yo trabajé mucho cerrajería y hice algún reloj en hierro en la casa y entonces después me interesé por la madera poco a poco. Dedicación. En el mercado campesino y artesanal salimos cada 15 días y ahí estamos casi siempre. Allá sí vendo bastante, tanto en la plaza como en la casa. Me van a buscar o me lo hacen por encargo. Tengo bastantes diseños para hacerlo por encargo. Tenemos la ventaja pues de que se venda y uno hace algo. No hay necesidad de vivir de los demás, o sea, o estar, como dice, a costilla de la familia y no uno ayudar. Pues. Muy satisfecho, gracias a Dios, y lo más importante es estar caminando y seguir adelante, no deprimirme ni nada por el estilo.